Volvemos en Juyuar, estamos con Nico Luchetti, con su columna de series y libros. Nico, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, felicitaciones primero, el día de la radio. Así que gracias a la radio. Felicitaciones a la radio. A Radio Colmena, entonces. ¿A todas las radios? ¿O a quiénes? A todos los que hacemos radio. A todos los que hacemos radio. A los radiodifusores. Aparte, sos parte oficial del staff. Lea te trajo una entrañable. Ya con eso le integró al equipo, muy bien. Con el logo de Who You Are, Radio Colmena. Después la subo a las redes. Subila a las redes, sí. Ya sos parte. Gracias. Che, Nico, bueno, contanos qué tenés para hoy. Sí, vamos a hablar un poco de uno de los mejores escritores argentinos contemporáneos, como es Eduardo Sacheri. Un autor que a la hora de leerlo, en mi caso particular, me leo los libros de él muy rápido, son muy llevaderos, un capítulo, terminás un capítulo y querés arrancar el otro. Y hace unos meses, dos meses, que salió su última novela, La Noche de Lucina, que la tenemos aquí, que es la ganadora del premio Alfaguara 2016. Un premio que Eduardo Sacheri le tenía muchas ganas. Esto funciona así, ¿no? ¿Se le puede tener ganas a un premio? Claro, pero te cuento por qué, ¿no? Él decía que tenía tantas ganas a este premio. Más o menos en este año hubo 700 candidatos, ¿no? Cada uno manda sus obras con un nombre que no es el real. Un seudónimo. Claro, ahí va. Alfredo Álvarez eligió él el nombre del abuelo. No. Entonces, entre esos 700, lo mandan a España. Bueno, una noche le suena el teléfono y le dijeron que había ganado el premio Alfaguara. No. En otras oportunidades compitió, por ejemplo, para Papeles en el Viento. Y había usado el nombre Ricardo Bochini. No sé si le trajo mala suerte o qué. No. Pero bueno, no lo... ¿Cómo es eso? No lo mencionamos, perdón. No lo repetimos, digamos. Además de... Igual, una lástima, porque el Bocha era un jugadorazo, la verdad. O sea, igual. ¿No? Sí, yo no lo llegué a ver. Jugadorazo. Vos lo viste, sí. Sí, yo lo llegué a ver. No, grande. Después del Diego me parece que más grande. Bueno, y hablando un poco de fútbol, esta última novela de Sacheri no tiene tanto fútbol como las otras, ¿no? Ajá, solamente un personaje que tuvo años en inferiores y en un equipo del ascenso como jugador y nada más. Eso me encanta de Sacheri, que logra contar historias que por ahí no tienen que ver con el fútbol, pero metiendo siempre el fútbol en el medio está buenísimo, te lo hace muy llevadero. Si sos argentino, creo que uno siempre hace la analogía, sí. Es como que está todo el tiempo presente. Pero bueno, él lo mete en sus novelas, lo integra tanto el fútbol en su novela que queda genial. Sí, y por eso calculo que también uno en el inconsciente tiene esta cosa de que se hace llevadero en algún punto porque habla sobre algo conocido, digo, es algo culturalmente conocido. Para contar un poco de qué trata La Noche de Lucina, nos tenemos que ir a la última crisis argentina del año 2001. Un pueblo muy chiquito llamado O'Connor, un pueblo ficticio que utiliza Sacheri en varios libros. Crisis 2001, un grupo de amigos en este pueblo quieren invertir en una vieja usina. Sí. Los tipos juntan la plata en dólares, en el 1-1. Van al banco, pero... Previo a la hecatombe, entonces. Claro, van al banco unos 3 días antes que ocurra... Ajá. Ouch. Mal momento. La devaluación y, bueno, el corralito y demás. El tipo que recibe, el gerente del banco, recibe toda la guita y llama a un amigo y le dice, mira, tenemos un negocio para hacer. Mira. Y ya sabía de lo que se venía y bueno, le fueron hacen uso estafados. Hacen uso de ese dinero con otro objetivo. A partir de ahí, los tipos totalmente golpeados, sin un mango, y este tipo como responsable queriéndole devolver todo a los demás, empiezan a armar un robo largamente planeado. Sabían de este tipo que los había estafado, a dónde guardaba la guita, pero era muy difícil, ¿no? El tipo este que había estafado, un tipo muy inteligente. O sea, la venganza era... No estaba tirando bolsos por una... Robarle al banquero, básicamente. Claro. Entonces, ellos sabían cómo hacerlo, pero bueno, tenían sus problemas, alarmas y demás de por medio. Empiezan a planear esta venganza y robo para poder recuperar lo que le habían sacado. La película de George Clooney... La gran estafa. Muy ahí, sí. Sí, claro. Lo bueno de estos libros, como decía, de este libro en particular, es el salto justo en el capítulo, ¿no? Vos estás arrancando, te salta de personaje a personaje, cuando termina de hablar de una cosa y salta con otra, entonces las ganas de querer leerlo siempre. Son más o menos... Son unas cuantas páginas. 360 páginas, 4 días creo que lo leí. Es un año, una por día, 360. ¿No sería un año? Más o menos, sí. Una página por día, tranqui. La llevas. Está bien. En un año te leíste el librito de Sacheri. Obvio.
una página por día llego yo. Sí, sí, va bien, va bien. Así que la gente sí que estamos sorteando acá los libros. Sí, que trate de que sea un poquito estamos más. Estamos sorteando, sí. Pusimos que llamen al 2058-9084. Ya ahí comentaron por Facebook a Buscalelo, que le mandamos un saludo, que Papeles en el Viento. Así que Papeles en el Viento, está, que lo tengo ahora en mi mano, ya lo separamos. Bueno. Ajá. Y ahora producción van a llamar para ver cómo hacemos, pero ya lo tengo acá en mis manos. Agradezco las editoriales que dije que iba a hablar de Sacheri y bueno, y se pusieron. Muy bien, se comparan. Muy bien. Sí, sí, nosotros estamos en todo. Bueno, y nos contabas entonces que el salto se hace llevadero de capítulo a capítulo. Sí, sí. Y un poco en una entrevista en Uruguay, él comentaba por qué estos tipos, los personajes de él son tipos que parecen derrotados, que siempre tienen que ir para adelante contra toda corriente. Uh-huh. Y él explicaba un poco lo siguiente en esa entrevista. A ver. Yo creo que tiene que ver con mi propio mundo. O sea, yo soy de Castelar, un pueblo a 40 kilómetros de Buenos Aires, donde vive gente común, como yo. Y la gente común la rema, la pelea. O sea, no sos un perdedor, pero sos un tipo al que derrotan a menudo. Digo, la biografía de cualquiera de nosotros medio tiene que ver eso, me parece. Es el tipo de personaje que me gusta. Además, hay mucho más para contar. Digo, todos los cuentos en el fondo se basan en alguien que tiene un conflicto. Y tener un conflicto es desear algo que no tenés. Ese desear algo que no tenés, ¿no? Fuerte. Uh-huh. ¿Han leído algo de Sacheri aquí en la mesa? Sí. Yo leí Papeles en el Viento, sí. Y la pregunta de sus ojos. Claro. Yo leí uno que no me acuerdo el nombre. Bien. Es como no decir nada, boludo. Ahora después repasamos los títulos. Si me decís el título, me lo puedo acordar. Era más futbolero de los primeros libros. ¿Te conozco Mendizábal? No. ¿Algo es? No lo conozco. Ahora sí que bueno, hacemos un repaso. De Sacheri si también, perdón, hay un relato muy lindo que dice, me van a tener que disculpar, que si lo buscan en YouTube está... La de gol de Diego. De Diego, sí. Uh-huh. Está relatado por Alejandro Apo y bueno, lee el cuento, la verdad muy emocionante, muy lindo, búsquenlo en YouTube que está muy lindo para verlo. Claro, o sea... Esperando a Tito. Esperando a Tito que leí. No sé. Puede ser. Esperando a Godot. Es uno de los más conocidos ahí de él. Y lo que decía acá Chesco un poco, que con los textos de Apo leídos en la radio se hizo muy conocido Sacheri. Uh-huh. Claro. ¿Les parece leer algo de La Noche de Lucina? ¿Cómo no? Obvio que sí, por supuesto. Siempre el sábado pasado hablábamos un poco de la fragilidad de la vida, de la muerte. Siempre es algo muy presente. Acá todo el tiempo. Es como... Sí. Mientras tanto ya están, no sé si llamando, pero Facebook está comentando, así que se lo damos como válido. A ver, sale otro libro. Que llamen, que uno sale otro libro. Diego Conde comentó que quiere ver alguno. Dijo, a ver si me inculco la cultura de leer. ¿Cuál le damos? A la vida que pensamos. Nos queda... ¿La vida que pensamos? La vida que pensamos. La vida que pensamos va para Diego Conde, entonces. La que hablaba un poco de esta, de la fragilidad de la vida, ¿no? Voy a leer una parte de un capítulo donde Perlazzi, uno de los damnificados, este tipo que la pasó peor en la estafa, que más perdió, va a observar a un pueblo muy cercano, observa al tipo que le sacó todo. O casi todo. Y este capítulo cuenta en el regreso a casa con su mujer en el auto y tiene un desenlace en donde el tipo se da cuenta que no había perdido todo ahí. A ver. Uno tiene su vida, buena, mala, la que tiene. La vino usando desde que nació. La cuida. Se preocupa por conservarla, por ir poniéndole cosas. Todo lo que a uno le pasa, todo lo que aprende, lo introduce en esa vidita que tiene. Uno no piensa en lo frágil que es. O sí, pero a veces. Tampoco uno se puede pasar la vida pensando en lo frágil que es esa vida, porque la angustia sería perpetua, insoportable. Y con la vidita de la gente que uno quiere pasa lo mismo. Con los hijos, por ejemplo. O con la mujer. Pensar que la gente que uno quiere... La gente que uno necesita es, entre otras cosas, entre otras fragilidades, un corazón que late, 5 litros de sangre que van y vienen, fluidos y neuronas, todo en un equilibrio que se puede romper así de fácil. Tantas cosas que tienen que funcionar bien, o muy bien, o más o menos bien, para que siga la vida. Y las casualidades, los azares, las combinaciones de cosas. En la ruta, por ejemplo, uno se cruza con un camión de Sancor justo en este lugar preciso del camino. No 100 metros más adelante, ni 15 centímetros más atrás. Y eso sucede por un montón de motivos que se suman. ¿Habrá manera de enumerar esos motivos? ¿Cuántos son? La hora en que se despertó el camionero, la hora en que la que uno mismo amaneció, el tiempo y la calidad del desayuno.
Si uno fue al baño, se usó un tiempo para afeitarse. Si la mujer de uno se dio una ducha demasiado larga. Y el almuerzo, la merienda. ¿Hizo una siesta? ¿Una siesta corta o larga? Y mientras tanto, el corazón de Silvia late. A un metro escaso de la derecha de Perlassi, quien maneja la camioneta. A despecho de todos los riesgos que pueden haber sorteado, desde que nació, o más aún, desde que fue concebido, ese corazón sigue vivo. No son cosas que se piensan todo el tiempo, claro. Uno no constata la perduración de la existencia. La asume como perpetua. Y sin embargo, a veces uno se enferma y esa ilusión de perpetuidad se desvanece. Una arteria que se obtura, un grupo de células que comienzan a reproducirse caóticamente, o un virus que coloniza un cuerpo. ¿Cuántos latidos quedan? Pocos. Acelerados, porque Silvia ha visto la camioneta Nissan y Perlassi clava los frenos, pero no hay para dónde volantear, porque están atravesando un puente y la pick-up que conduce Carlos Menéndez también clava los frenos y los dos vehículos reducen la fuerza con la que van a impactar, y es todo rapidísimo. Y Perlassi no tiene tiempo de mirar a su lado, no tiene tiempo de cruzar una última mirada con Silvia. No. Pasa los últimos segundos de vida de Silvia aferrado al volante y apretando el freno. No reza, no piensa, no teme. No le alcanza el tiempo para ninguna de esas cosas. Apenas un pánico animal cuando escucha el chirrido de sus frenos y los de la frontera. Un segundo más y la parte delantera de la F-100 que sube hacia él y enseguida todo oscuro. Silencio y nada. Tan nada que a 50 centímetros de Perlassi el corazón de Silvia deja latir y Perlassi no se da cuenta. Aplaudimos. Tremendo relato. Quedamos ahí como mientras impactados. Pasaba, ¿no? Esto, como el F-100. Sí, yo mientras pasó esto se fueron los libros. adiós Conde. Ese que tenés en la mano, Nico, la también. La noche lucina. La noche lucina va para Florentina Arándano. Lucas Bragagnolo se lleva, lo pidió, La vida que pensamos. Así que a Diego Conde le cambiamos y le damos Un viejo que se pone de pie. No hay más libro. Bien. Se fueron como pan caliente. No, muy bien. Y muy bien el relato. Me hizo, enseguida hice como la conexión con esto. Hablaba en un primer momento de la fragilidad y de esta cosa de sentir la fragilidad, pero aún así seguir. Porque si no la angustia te come, básicamente. Uh-huh. Lo relaciono enseguida con la entrevista que tuvimos recién con Daniel Molina, en esto de que él decía, bueno, no podemos, él se cuestiona todo el tiempo, pero en un momento hay que parar la pelota cosa de, bueno, acciono en algún momento. Digo, es eso, o sea, uno siente la fragilidad, pero hay que accionar. Pero muy interesante el relato y cómo lo leyó Nico. Yo me fui creyendo todo y estaba a punto de llorar al final. Lo fui salteando, no leí el capítulo entero, pero creo que se entendió y ya desde el momento que lo leí ese capítulo me llamó muchísimo la atención y lo quería leer en algún programa de radio. Bueno, tuviste la chance y aparte mirá como quedamos impactados que hasta a Taza no volvió con la música. No, quedamos es como un momento solemne. Quedamos como muy solemnes y es verdad. La muerte nos invadió, básicamente. Sí. Nico, para cortar con tanta solemnidad, como dice Silvio, elegiste un tema hoy en el soundtrack democrático. De la muerte. Hoy no muere nadie. La semana pasada sonó un ratito de minuto de silencio. Por mí, gracias. Pensamos que estaba casi. Casi ahí, estaba casi con un pie ahí, en el otro lado. Y dijimos, bueno, por cuando Nico habló de que había 5 litros de sangre dando vuelta por el cuerpo, yo dije, no tanto. A veces un poco menos. Ojalá, dijo. Nico, ¿qué tema? Sí, es un tema de Audioslave. Pero antes vamos a escuchar una parte. ¿Sí? La pregunta de sus ojos, un libro de Sacheri. Uh-huh. Fue llevado al cine como El secreto de sus ojos. Qué buena película, por Dios. Y hablábamos un poco de fútbol. La pasión. La pasión, claro. Y hay un plano secuencia, no sé si sí, famoso, lo vieron, el que sí. la cancha de Huracán en el partido de Racing. Sí, ajá. Sí. Lo que Sacheri decía que el malo no iba a ser Independiente, ¿no? Obviamente, por eso tiene que ser la cancha de Racing, por este cambio que hubo en el libro y demás. Así que vamos con esa parte, si les parece, y después escuchamos Dios le, Mauro. Sí. A pleno, vamos. Perfecto, vamos. Dale. Vamos arriba. ¿Sabés por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Qué lindo. Porque somos dos boludos. Mirá, 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí.
Vámonos. No, no paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tugurios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza a Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novio arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta. Escribano, en serio, mi asesor técnico. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.